¿Pasó algo, enfermera Celia? No. Mira, Feliz me dijo que te diera esto. Dijo que era un regalo. Nos vemos. Nos vemos. ¿Ali? ¡Ali, te estoy llamando! ¡Oh! ¡Ah! ¿Cómo hizo eso? Pasadizo secreto. Estaba detrás de mí hace un momento. ¿Cómo pudo aparecer delante mío? ¿Sabes cuántos años he trabajado aquí? Conozco todos los recovecos de este hospital. ¿Por qué estás huyendo de mí? ¿Quién, yo? ¿Quién más? Estabas observándonos mientras Nazli y yo estábamos conversando. Estaba preocupado. ¿Por algún paciente? No. Estoy hablando de Nazli. Me dijo que está confundida y que necesita tiempo. No la entiendo. Ali, escucha. A veces las personas se sienten confundidas. Deja que piense las cosas y no la presiones. El doctor Adil me dijo lo mismo. Me dijo que no la presionara y que la dejara tranquila en este momento. ¿Él te dijo eso? No me digas que también te dijo que la ignoraras. ¿A quién? Nazli. ¿Eso me dijo? Espere, quizás... No. Espere, quizás... Usted... Enfermera Selvi, me está confundiendo más todavía. Discúlpame, deja que lo explique todo desde cero. A veces, las mujeres decimos que queremos estar solas, pero no significa que queramos eso precisamente. Solo pedimos un poco de distancia, pero en realidad no queremos que se alejen. Es decir, deben mantenerse cerca de nosotras hasta que estemos seguras de lo que queremos. Entonces, ¿me está diciendo que debo estar cerca pero alejado? Lo entendiste perfectamente. Ay, pero... ¿cómo voy a saber lo que quiere? Estoy muy confundido. ¿Cómo voy a saber cuándo quiere que me aleje y cuándo tengo que estar cerca? ¿Cómo voy a saber? No sé. Usted me confundió, enfermera Selvi. Solo me confundió. No, lo siento. Es que parece que yo también estoy confundida. Enfermera Selvi, no me confunda más. No sé qué voy a hacer. Estoy confundido. No entiendo. Te lo perdiste. ¿Qué? Algo muy bonito. Esa familia acaba de experimentar un cambio de vida. Los padres de Feliz le pidieron perdón a su hija. Le prometieron que nunca más iban a discutir. Y a ti ni siquiera te interesa. Ni siquiera te volteaste a ver. No lo entiendo. ¿Y? Demir, te estás perdiendo la vida. Yo sé que construiste un muro a tu alrededor y lo acepto. También sé que solo yo puedo atravesar ese muro, pero es triste. ¿Por qué eres tan duro contigo mismo? Esa es mi zona de confort. Soy feliz así. ¿Cuál es el problema? No puedo creerlo. ¿Cómo vas a ser feliz así, Demir, refugiándote en tu zona de confort? Es decir, ¿no sentir emociones? Por ejemplo, Feliz hizo un dibujo hermoso para Lee y me pidió que se lo diera como un regalo de agradecimiento. Hubieras visto su cara.
Ali estaba feliz y no puede evitar pensar que debió ser para ti, Demir. Pero no me malinterpretes. No digo esto para forzarte a hacer algo que no quieres. Pero creo que si bajas ese muro podrías vivir experiencias que de verdad te harían feliz, Demir. ¿Qué? A ver, espera un segundo. ¿Qué dijiste? Sí, salgo de mi zona de confort. Eso dije. No es cierto. ¿Qué dijiste, Demir? Eso dije, Acelia. Creo que escuchaste mal. Lo siento. Demir. Hospital Ber Hayat. Aria, sé que estás muy asustada. No debe ser fácil dejar a alguien que te ha acompañado toda la vida. Por eso hoy quiero hablarte de alguien muy especial. Ali. El doctor Ali tiene autismo. Nadie creyó en sus habilidades como doctor, hasta lo despreciaron. No lo creían capaz. Dijeron que él era diferente a nosotros, que no sabía relacionarse y que no iba a saber cómo tratar a los pacientes. Pero supo cómo hacerlo. Él estaba tan asustado. Estaba desesperado. Se escapaba, pero volvió una y otra vez. Fue muy difícil para él, muy difícil. Pero después de mucho esforzarse, tuvo éxito. Lo logró. Les demostró a todos que sí podía. Después de que lo logró, todos cambiamos. Algo se removió dentro nuestro. Fue como un despertar. Nos hizo ver que con coraje y convicción es posible destruir barreras. Él le ganó a la vida. Ali nos enseñó a ser valientes y que es posible cambiar las cosas. Él cambió la vida de nosotros. Nos inspiró. Nos hizo mejores seres humanos. Es como si el corazón latiera más fuerte. Qué linda historia. Creo que empezaré a ver con otros ojos al doctor Ali. Bueno, ustedes también han logrado cosas increíbles. Estudiaron muy duro y ahora van a postular a una gran universidad. No solo son inteligentes, también son hermosas. Podrían llegar a ser mujeres increíbles. Cada una como persona independiente. Cada una con sus propios sueños. Como hizo Ali. Pude convencerlas, doctor. Te dije que Nazli lo haría. Bien hecho, Nazli. Bien, hay que quitar el tejido que separa los balones. Perfecto, comienza con eso. Luego comenzaremos el procedimiento. Vamos a hacer la operación. Gracias a ti. Me estoy muriendo. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Me duele mucho! ¡Deprisa, chicos, por aquí! ¡Mi corazón me duele!
¡Despejen! Está bien, está bien. ¡Cálmese, señora! ¡Súbanle la camilla! ¡Uno, dos, tres! ¡Me estoy muriendo! ¡Mi corazón! Ya está en el hospital. La vamos a revisar. Intente respirar profundamente. ¿Está bien? El doctor viene enseguida. Tiene que calmarse. Inhale y exhale. Dificultad para hablar. Ceguera. Escalofríos. Temblores involuntarios. Entumecimiento. Bien, trate de calmarse. El doctor viene enseguida. Cálmese. Respire profundo. Por favor, respire. Con permiso. Me presento. Soy el doctor Ali Defa. Ahora revisaré su corazón. La trataré inmediatamente. Si algo anda mal, no va a morir. ¿Está bien? No va a morir. Por favor, cálmese. Gunesh, dale 2 miligramos de olanzapina de inmediato. Espere. Solo dale agua con sal. No le des medicamentos, por favor. ¿Cómo? Tú solo finge que le das medicamentos. Bien, cálmese. El enfermero le medicará de inmediato. Ve a ayudarlo. Doctor, me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Algo me está pasando. Intente respirar profundamente. Bien. Bien, estará bien. Bien, ahora se comenzará a sentir mucho mejor. Tranquila. Me muero. Me muero. Estoy mejor. Está bien. El problema no es su corazón. Sufrió una crisis de pánico. Pero me sentí mejor con el medicamento. No le dimos nada. Le hice creer que le había dado olanzapina. Pero solo le dimos agua con sal. Y todos sus síntomas se curaron. ¿Entonces todo estaba en mi cabeza? ¿Hay algo malo conmigo? Sí, hay... Hay miedo en su cabeza. Lo reconozco de inmediato. No se preocupe. Estará bien. Eso creo. Mejórese pronto. Ali. Si no estuvieras aquí, le hubiéramos hecho miles de exámenes al corazón. ¿Cómo pudiste saberlo? Tenía las pupilas dilatadas. Temblaba incontrolablemente. Sostenía su estómago y respiraba excesivamente. Además, no tenía dolor en el pecho. Increíble. ¿Increíble? Entiendo el corazón de los demás, pero no puedo entender mi propio corazón. ¿Podrían darme un minuto? Estaré aquí, hijas. Estoy ansiosa por abrazarlas por separado cuando salgan. Si no me abrazas a mí primero, me voy a enojar. ¿Qué bromas? Yo me conformo con que me abraces fuerte. Tienes miedo. Mucho. Aria, aunque nos separen, siempre estaremos juntas, hermana. Por supuesto. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces van a separarse. Bisturí número 15. Thank you.
Es el primero, nos quedan 4 más. Me tengo que ir. Nos vemos. Ferman, ¿has visto a Kibil Jim por aquí? No, ¿por qué? Porque no vino al hospital. No responde a mis llamadas. Pensé que tú o Tanju podrían saber algo de ella. Nunca falta. Willis, lo que menos importa en este momento es Kibil Jim, por favor. Tienes razón. Me voy, me están esperando. ¿Dónde diablos estás? Este dispositivo nos ayudará a separarlas usando ondas de sonido de baja frecuencia. De esta forma, no dañaremos los tejidos durante la operación. Todavía no sé dónde empieza Ada y dónde termina Aria. No lo entiendo. El escaneo te ayudará a verlo. Pero cuando estemos en la operación, no puedes tener dudas. Todo depende de nuestro conocimiento. ¿Doctor Ferman? Hazme espacio, déjame ver. El injerto sagital está en el lugar correcto. Vamos a quitar las pinzas. Toma esto. Nazli, córtalo. Así es. Muy bien. No hay señales de fugas. Podemos seguir el procedimiento. Entonces, llegó el gran momento. Exactamente. ¡Espere! ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que esto es lo correcto? Sí, Ali, estamos muy seguros. Si no lo hacemos, no sobrevivirán. De acuerdo. Doctora Swat, ¿le gustaría hacer los honores? Por supuesto. Me lo merezco. Aquí está. Ahora son 2 personas. Separémoslas. Ambas están estables. Increíble. Increíble. Ah, doctor Ferman. ¿Ali? ¿Hicimos lo correcto al separarlas? A veces la única forma es la separación. Pero nunca vamos a saber si fue lo correcto. ¿La única forma? Así es. ¿Y si no es lo correcto? ¿Y si no debimos separarlas? Ali. No podrán vivir separadas. ¿Cómo va a vivir una sin la otra? Escucha.
Te diré lo que una persona muy importante para mí me dijo ayer por la mañana. Me dijo, decidí que voy a cambiar. Voy a trabajar para ser más valiente. Y saldré de mi zona de confort. Ya no me importa. ¿Quién dijo eso? Belis. Ayer, cuando nos reconciliamos. ¿Ustedes están juntos? ¿Es posible volver a unirse? Por supuesto que sí, Ali. Me alegro mucho. Las personas pueden volver a estar juntas si son valientes. Entiendo. Yo también lo seré. Así es, seré valiente. Muchas gracias, hermano. Ferman. Doctor Ferman. Muchas gracias, doctor Ferman. Hospital Ber Hayat. Nazlí. Vamos al parque de diversiones. ¿Parque de diversiones? O a donde tú quieras. Ali, yo... Espera. ¿Qué te pasa? Es que no aceptaré un no. No aceptaré. No me importa si quieres estar sola. Porque quiero acercarme y yo odio los parques de diversiones. Me dan miedo, pero iré de todas formas. Porque a ti te gustan, ¿lo ves? Por eso no aceptaré que me digas que no otra vez. Así que no aceptaré un no como respuesta. No la acepto, ¿de acuerdo? Seré valiente, tú serás valiente. Saldré de mi zona de seguridad y tú también. No quiero esperar, iremos al parque ahora. Tú y yo iremos, entonces estaré aquí esperando a que me digas que sí. Así que no me moveré hasta que aceptes ir conmigo. Está bien. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Vamos! Ali, pero no tengo muchas ganas, así que no te entusiasmes tanto. No, no me entusiasmaré tanto. Solo vamos. ¡Ya vámonos, Nazlí! ¡Ven! Ah, Gunesh. Yo también iré a bailar. Ah, pero ya no iremos a bailar. El lugar estaba lleno o algo así. Y ya no estoy de humor para salir ahora. Adiós, Gulin. Gunesh. Entonces, ¿será así desde ahora? No sé a qué te refieres. Ay, está bien. Por favor, discúlpame. ¿Por qué te disculpas? Porque... fui muy dura cuando te dije que fuéramos más despacio. Y bueno, lo pensé mejor y quiero que avancemos, quiero estar contigo. Me di cuenta que cometí un error al decirte que fuéramos más despacio. Y verte tan frío me rompe el corazón. ¿Quieres estar conmigo? Por supuesto. ¿Segura? Sí, Gunesh, estoy muy segura. No puedo preocuparme todo el tiempo por el futuro. Prefiero arriesgarme y vivir la vida. Mi reina. Gunesh, cariño. Lo siento, pero estoy mejor así. ¿Qué dices? Eso. Estoy mejor así. No debí insistirte tanto. Nos desgastamos, lo entiendo. Acéptalo, estoy mejor sin ti. ¿Estás hablando en serio? Claro que sí. Te avisaré si vamos a bailar en otra oportunidad. Buenas noches. Doctor, ¿cuándo se van a despertar? Ya deberían estar despiertas. ¿Qué pasó? Algo anda mal.
poco porque aún no despiertan. ¿Qué podría haber salido mal, Fermán? Tengo algo en mente, pero... ¿Tienes miedo? Claro que no. Vamos, a divertirnos. Vamos. ¡Subamos a ese! Ali, ¿al barco pirata? ¿No te gustaría empezar con algo un poco más simple? ¡No! Estoy tratando de salir de mi zona de seguridad. ¡Subámonos a ese! Como quieras. Son muy duros, ¿verdad? ¿Estás incómodo? ¿Puedes escucharme? Ali, todavía podemos bajar del juego. ¿Quieres que nos bajemos? ¿Está bien? Despacio. Va muy rápido. Esto va muy, muy, muy rápido. Es divertido, disfrútalo. Se balancea de un lado a otro, no pasa nada. Sí, es divertido, entiendo. Solo relájate y piensa que es divertido. Tú me dijiste que querías divertirte, que viniera aquí contigo porque no tenías miedo. Disfrútalo, Ali. No hay nada que temer. Cada vez va más rápido. Sí, está bien. No es así, Ali. Va acelerando. Ali, cálmate. No estamos bien, ya me quiero bajar. Por favor, más despacio, ya basta. Demasiado rápido, ya basta. ¡Basta! ¡Es suficiente! ¡Es demasiado rápido! ¡Estás bien, Ali! ¿Cómo te sientes? ¿Ah? ¿Cómo te sientes? Quiero vomitar. Oye, ¿no me dijiste que querías salir de tu zona de seguridad? Sí. Pero no pensé que esa cosa iba a dar tantas vueltas. ¡Ali! ¡Me encanta el carrusel! ¡Subámonos ahí, por favor! ¡Ve! ¡Yo te espero! ¡Ali! ¡Ali, espera! ¡Oye! ¡Sube conmigo, por favor! ¡Vamos! ¡Te vas a divertir! ¡Ya! ¡Sube conmigo! ¡Vamos! ¡Ali!
¡Vamos! ¡Ven! Ali. ¿No te parece adorable? Me gusta porque gira lento. Estoy feliz de que me hayas traído hasta aquí. ¿No necesitas más tiempo entonces? No lo sé. Deja que las cosas pasen. Eso dijo el doctor Adil y yo confío en él. Y tú deberías confiar más en mí, Nazli. Pero yo sí confío mucho en ti, Ali. Pero yo no confío en ti. Porque me hiciste subir a ese barco pirata. Primero, risas falsas. Ella se pone así, ah, ja, ja, qué chistoso eres. Se pone más risueña, ¿entiendes? ¿Crees que estos caballos se mareen? ¡Ay, Ali! Segundo, se pone más inquieta. Es como si no pudiera dejar de moverse cuando estás cerca. Es como un balanceo de esta forma. Además, mueve más sus manos. Es como si no pudiera controlarlas. ¿Entiendes? Yo creo que sí se marean con tantas vueltas. Bueno, y por último, lo más evidente de todo. Esto nunca falla. Se pone a jugar con su cabello. Es decir, que mientras tú hablas, ella toma su cabello, lo enrolla o simplemente lo acaricia. Entonces, si una chica hace esas tres cosas juntas, definitivamente le gustas. Huevos calientes. ¿Hay algo más que te gustaría comer? Quizás. ¿Quieres que prepare un pastel? Me encanta verte tan feliz, amiga. Claro que estoy feliz. Pero no puedo. Tengo que ser cuidadosa. Debo estar segura de mis sentimientos. Bien, pero piénsalo después. Por ahora dime cómo te fue anoche. Ay, fue increíble. Debiste ver cómo estaba. A pesar de los nervios que tenía y sus miedos, se subió a todos los juegos. Estaba impresionada. Me divertí mucho. Él insistió en llevarme al parque. Está decidido. No me moveré hasta que aceptes. Oh, no puedo creerlo. A decir verdad, fue agradable. No lo sé. Después de todo, me conoce. Pero no. No puedo. Lo que tengo que hacer es estar segura primero. No puedo tratar a Ali de la misma forma que a los demás. Está bien, pero ¿cómo estarás segura de tus sentimientos? Tenerlo lejos no funcionó. No puedo alejarlo. Por eso pasaré más tiempo con él. Pero si no estoy segura, no debo dar ningún paso en falso. No habrá vuelta si lo hago. No exageres, siempre hay vuelta atrás. Yo no estoy exagerando. Antes de tomar una decisión y de que todo esté aclarado, no debería dar ningún paso hacia Ali por el momento, porque... Es Ali. Así es. Por eso... Por eso, no puedo hacer que se sienta mal. No debo apresurar las cosas. Está bien, de acuerdo. Tendremos que esperar hasta el próximo año para que se case nuestra señorita. ¿Eso es lo que crees? No. Es mejor si comes. Cómelos todos. ¡Cayó en la mesa! Debes comer todo lo que preparé para ti. Mira eso.
Te hice huevos revueltos y están frescos. Debes comerlos. Me vas a hacer engordar. Tendrás que hacerme una cirugía. Hola, doctor Ferman. ¿Por qué llamas tan tarde? Es por algo bueno, es por eso. Salí de mi área de seguridad. Fui valiente, lo hice, lo logré. ¿Qué? Doctor Ferman, fue usted quien me lo dijo. Yo solo seguí su consejo. Es grandioso, estoy muy feliz en este momento, doctor. Muchas cosas pasaron, por eso. Lo llamo para agradecérselo. Fui a un parque de diversiones. Yo después quise irme, pero regresé. Fui valiente. Me subí a los juegos. Me sentí un poco mal, pero aún así lo hice. ¡Lo hice! ¡Fui valiente! Ali, te felicito por eso. Por lo que puedo ver, te divertiste, pero no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué diablos me llamas para contarme esto? Tengo cosas mucho más importantes que hacer, Ali. No vuelvas a llamarme. Yo... Pero... ¿Me colgó? No hay ondas alfa y beta, qué extraño. ¡Nada! ¿Por qué no ha despertado? Los signos vitales están bien. No cometimos ningún error al operarlas, Tanju. Créeme. Su presión es estable. La saturación es buena. Incluso logramos el flujo sanguíneo. ¿Qué pasa? Lo que pudo pasar es que realizamos un plano sagital en área. Si hay problemas de flujo en esa área, se podría explicar el que no despertara. Angiografía. Exacto. Vamos. ¿Cómo está Ada? Está con SWAT. Nos diste un susto, Ada. Bienvenida de vuelta. Ahora te diré tres palabras. Tú debes recordarlas, ¿de acuerdo? Chocolate. Fresa. Viernes. ¿Puedes restar desde 100 de 6 en 6? Quiero entrar a la Universidad del Medio Oriente. 94, 88, 82, 76. ¿Cuáles eran las palabras? Chocolate, fresa, viernes. La universidad suena bien. Estoy segura que entrarás. Haremos más pruebas para estar seguros. Pero escucho bien tu corazón. ¿Cómo está Aria? Aún no despierta. Tú te adelantaste. ¿Qué quiere decir? No puede ser. Quiero ver a mi hermana. ¿Por qué no despierta? Tranquila. Por favor. Lo sé, está bien, tranquila. Debes calmarte. Lo que debes hacer es descansar ahora. Aún es muy pronto para decir que pasó algo malo. Te prometo. Te dejaré saber si hay algún cambio o progreso. Lo prometo. Todo estará bien. La construcción parte mañana. Nunca pensé que harías un hospital para indigentes. Estoy orgulloso de ti. Te lo agradezco mucho, en serio. Quiero que me ayudes con esto, porque no podré hacerlo sin tu apoyo, Ferman. ¿Cuál sería ese apoyo del cual aún no me he enterado? ¿Apoyo como mi asistente? No, señorita. A ver, Velis, quiero que me aclares algo, solo para que seamos justos el uno con el otro, ¿sí? Cuando yo te pido algo, te escapas de mí, pero yo siempre termino haciendo lo que tú me pides. Esta vez no será tan fácil. Bueno, está bien, haré lo que tú quieras, doctor. ¿Lo harás sin problemas? Claro que sí, nada de problemas. ¿Acaso no vas a decirme cosas como... esto no es lo mismo? No lo diré nunca más, solo di que serás mi asistente, por favor. Di que sí.
Ya que insistes. ¿Hablas en serio? Uh-huh. Ay, Perman, tú eres el mejor del mundo. ¿Y recién te das cuenta? Pero si siempre te lo he dicho. Soy tolerante, considerado. Soy perfecto. Hospital Ver Hayat. Este pastel está muy rico. Increíble. ¿Quién dice esa palabra? Sí, el doctor Ferman. Increíble. Así es. Increíble. Más bien lo dice así. Increíble. 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 Yo... Tengo algo más cuando dice... Bien, dime. Siempre serio. Bien, dime. Es verdad, te miro. No, es algo en lo que he practicado un poco. Espera un momento, yo también quiero imitarlo, es mi turno. ¿Ya saben cuándo entra a ver a un paciente? Mucho gusto, soy el doctor Ferman. Mucho gusto. Un gusto. Yo... Tengo otra. Tenemos que operarlo. Demir, Nazli, rápido. 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 ¿Qué lo dice? Yo también quiero decir algo. Hazlo, algo que sé hazlo. Hacer. Miren. Mírenme ahora. A veces, la única forma es la separación. Así lo dice el doctor Ferman. El doctor Ferman. ¿Por qué no se ríen? ¿Lo hice mal? Esperen un poco, mírenme ahora. Pongan más atención, solo mírenme. Esto les va a gustar, solo observen. Increíble, muy bien. Él dice, increíble, bien, increíble. Así, hay que operarlo, vamos todos, rápido. Tú también, Asli, vamos, vamos, rápido. Ali, 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 ven, ven. Así es como lo hace, ¿no es verdad? Increíble, ¿eh? Otra vez, miren, increíble. ¿Está bien? ¿Lo hice bien? ¿Les gustó? Creo que es asombroso.